Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Los nicaragüenses estamos viviendo momentos de gran temor e incertidumbre ante la amenaza que representa la pandemia del coronavirus, una amenaza que se ha visto agravada por la indolencia oficial y la falta de adopción de medidas preventivas de parte del régimen para evitar la propagación del virus. Y en circunstancias como esta es cuando mejor se puede apreciar el valor que tiene el derecho a la información pública, que ha sido conculcado por el régimen, como también han sido suspendidas las libertades democráticas y el derecho a la justicia. La diferencia entre una democracia y una dictadura no solo reside en la existencia de elecciones libres y la rendición de cuentas del poder hacia los ciudadanos, sino además en el acceso a la información pública. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados para tomar decisiones, en este caso para proteger su salud y el derecho a la vida, ante la falta de responsabilidad del Estado. Pero en Nicaragua la información pública ha sido privatizada por la dictadura. La gente tiene derecho a saber, por ejemplo, cuántos casos sospechosos de coronavirus se han registrado en las últimas semanas, cuántas personas se encuentran bajo observación en sus casas u hospitales, cuántas pruebas se han hecho en el laboratorio central del MINSA y cuáles son sus resultados, y tiene derecho a preguntar y además a cuestionar a las más altas autoridades por qué el gobierno sigue desafiando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en vez de prevenir el virus y evitar el contacto, promueve la aglomeración de personas en concentraciones políticas, en ferias, en actividades recreativas y turísticas. El Estado no puede manejar con responsabilidad una epidemia como el coronavirus bajo secretismo y manteniendo el bloqueo al acceso a la información pública. Y en este momento de crisis reiteramos la demanda nacional de transparencia y que cese la censura contra los medios de comunicación para que esta noche, esta semana y 100% noticias se puedan transmitir a través del cable y la televisión abierta y que el Estado suspenda la prohibición que mantiene contra los medios independientes para que tengan pleno acceso a la información pública que hoy se disemina únicamente a través de los medios oficiales de la familia presidencial. Ocultar información pública es un delito y una violación a un derecho constitucional en cualquier circunstancia, y mantener la censura en medio de una emergencia como el coronavirus es un crimen contra la población que está poniendo en riesgo más vidas humanas. Y aunque el gobierno se rehúse a declarar oficialmente la emergencia, el país ya está en emergencia porque la sociedad civil organizada está adoptando medidas preventivas para evitar la propagación de la epidemia. Eso significa que la censura ha sido inútil y que está siendo derrotada y por lo tanto debería ser suspendida por el Estado para devolverle al pueblo el derecho de proteger su vida con más acceso a la información pública y a la verdad. Esta noche hablaremos sobre la emergencia del coronavirus que el gobierno se rehúsa a declarar de forma oficial con los doctores Leonel Argüello, epidemiólogo, y Miguel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la UNAM Managua, especializado en salud pública y epidemiología. Entrevistaremos a José Miguel Vivanco, abogado chileno, defensor de derechos humanos, director de la organización Human Rights Watch, sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos en contra de la Policía Nacional. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cinti Regidoro. No asuman que su comunidad no será afectada. Prepárense como si lo será.
Con esta advertencia, el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció que el COVID ha causado ya más de 8.000 muertes y más de 200.000 casos detectados a nivel mundial, a la vez que hizo un llamado a todos los países. La OMS continúa recomendando que el aislamiento, la aplicación de las pruebas de detección, el tratamiento y rastreo de contacto de cada caso sospechoso deben ser el pilar fundamental de la respuesta en cada país. A pesar de esa indicación, el gobierno de Nicaragua sigue sin adoptar medidas de distanciamiento o de restricción de movilidad, como sí lo han hecho el resto de países en Centroamérica. Por eso decimos que estamos desplegados en todos los frentes, cumpliendo todas las indicaciones de preparación y educación preventivas, protectoras, emanadas de las autoridades internacionales, de las autoridades nacionales de salud. En su intervención ante medios oficialistas este miércoles, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que en el país siguen sin detectar casos. Entre tanto, las convocatorias a actividades masivas siguen anunciándose en Nicaragua. Murillo dijo que se mantendrá para este jueves un simulacro nacional de desastres por fenómenos naturales. El Ministerio de Educación en Jinotepe llamó a profesores y estudiantes a desfilar la próxima semana en el aniversario de la Jornada de Alfabetización Nacional. Mientras, grupos católicos invitaron a una jornada por la vida este domingo 22 de marzo en la Catedral de Managua. La relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, rechazó las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud nicaragüense, contrarias a las adoptadas por países en que la pandemia está siendo controlada, y urgió que éstas se revisen. Unos 80 doctores estadounidenses de una organización de sociedad civil que trabaja en el país también expresaron su preocupación a través de una carta. Por otro lado, bares y discotecas anunciaron que por cuenta propia decidieron cerrar operaciones momentáneamente para prevenir el contagio del coronavirus. La Conferencia Episcopal anunció más directrices sobre la modificación y cancelación de varios eventos religiosos masivos durante la Semana Santa en abril próximo. United Airlines suspenderá sus vuelos con destino a Managua a partir del 1 de abril. Así lo confirmó la presidenta de la Cámara de Turismo. Las decisiones llegan en medio de la propagación del COVID-19 a nivel mundial. El gobierno de Nicaragua es de los pocos en la región que mantiene sus fronteras abiertas a pesar del aumento de casos. Otras aerolíneas que llegan al país han cancelado vuelos por falta de pasajeros y han anunciado que reducirán su cantidad de viajes en abril ante la pandemia y las medidas que toman los gobiernos de cerrar fronteras para evitar la propagación del coronavirus. Ante la decisión del Ministerio de Educación de mantener las clases en centros educativos a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus y su avance en la región centroamericana, algunos colegios privados han anunciado clases a distancia. El Colegio Centroamérica tendrá clases presenciales hasta este viernes 20 de marzo. Otros centros como el Lincoln, San Agustín, Teresiano y Nuestra Señora del Rosario en Rivas también pasarán a modalidad virtual. Los directores de los colegios tomaron la medida a petición de padres y madres de familia y por la ausencia de buen número de estudiantes en los últimos días en que se ha elevado la alerta ante el esparcimiento del COVID-19. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica no se pierda las noticias satíricas en La Última Mirada News con Juan Carlos Ampié. En el más reciente episodio, entérese cuál es el antídoto perfecto para el coronavirus, según Rosario Murillo. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora les presentamos el pulso de la opinión ciudadana sobre la amenaza del coronavirus. Un equipo de esta noche recorrió varios puntos de la capital para conocer la opinión de la población en los mercados Israel Levite, Iván Montenegro y en la parada de buses de la Cotrán. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. Aunque el gobierno se rehúsa a decretar una emergencia, en los pasillos de los mercados, en las paradas de buses, en las entradas a los trabajos, todo mundo habla sobre el peligro inminente del coronavirus. En nuestro recorrido, conversamos con comerciantes, compradores, trabajadores y pasajeros del transporte público. La mayoría demanda al gobierno adoptar medidas preventivas para evitar la propagación de la epidemia. ¿Cómo ha visto las medidas del gobierno de permitir marchas, de no cerrar las escuelas, de no cerrar la frontera? Bueno, él se está arriesgando a que nos contagien, porque en Honduras ya hay casos, en Guatemala ya hay casos.
Entonces ya esa es responsabilidad de él si entra el virus aquí, porque si él cerrara las fronteras, aquí no entraría nadie. Esa es una locura grande. Nosotros tenemos que evitar lugares donde hay mucha afluencia de gente, porque es donde puede haber el contagio masivo. No creo que sea tan bien hacer unas marchas conforme a esa enfermedad, porque o sea, lo que estamos haciendo es tratar de prevenir y no, una marcha no va a prevenir una enfermedad, una pandemia como esa. Figúrese que están mal. ¿Sabe por qué? Mire, ciertamente nuestro país no está afectado, pero recuerde que es un virus viral por los aires. Él debe, como gobierno, porque el gobierno se entiende que tiene que ver por la ciudadanía, por el pueblo. Entonces él no está mirando por el pueblo, tiene que mirar por el pueblo, tiene que cumplir las metas. Él como gobierno es bueno que tome más medidas, ¿verdad? Nicaragua, ¿verdad? La gente, porque Nicaragua tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, que se pronuncie más el gobierno, ¿verdad? Para que Nicaragua tiene que saber. La inminente llegada del coronavirus ha generado un estado de incertidumbre, a pesar de la promesa oficial de que el sistema de salud se encuentra preparado. 80 pagos, dos raciones de fucho. En las noticias hoy que dice que estamos preparados, no estamos preparados, porque aquí en Nicaragua no hay condiciones, aquí no hay leyes, aquí no hay quien te apoye. Si vas al centro de salud, no te dan nada de pastillas, no te dan más recetas. Y entonces, ¿cómo podemos estar preparados para eso? La verdad es que a nivel de gobierno no creo, pero cada ciudadano está tomando las medidas con respecto a esto. El eventual establecimiento de una emergencia y un estado de cuarentena nacional genera opiniones opuestas entre la población. Si es necesario hacerlo y si es por el bien de los demás, podría ser, pero no estoy segura, la verdad. Claro que sí, pues sí es necesario, ¿verdad? Lo tenemos que hacer porque si no lo vamos a contagiar todo el mundo. Pues si ya hay sospecha de que aquí hay personas con el virus, sería conveniente que lo hicieran. Sí, apoyaría bastante, sí, porque esto es de vida o muerte, ¿verdad? Ayudar a la gente y en apoyar a la gente, sobre todo pedirle a Dios, ¿verdad?, que tome control en todo. Figúrese que no lo apoyaría, porque tenemos que salir a trabajar diario, porque como aquí nosotros los nicaragüenses somos de escasos recursos, eso está bien para la gente que tiene dinero, se queda un mes, un año en su casa, pero nosotros los pobres, si no salimos a trabajar, no tenemos con qué pagar el agua y la luz. Y ahora nos trasladamos a la carretera norte, a la empresa Index de Nicaragua, donde esta mañana realizamos otro sondeo de opinión con los trabajadores sobre la amenaza del coronavirus. Iván Olivares nos cuenta la historia. Los trabajadores de las empresas de Zona Franca están bien informados sobre las medidas de higiene que deben aplicar para evitar el contagio del coronavirus. La precaución de lavarse las manos, de evitar tocar cosas. Hay que lavarse las manos porque el virus es peligroso. Si estornuda, hágalo así. Hay que lavárselas todos los días, mañana, tarde y noche, siempre. Uno se contagia aún hablando con las personas, la saliva que echamos y todo eso. Entonces hay que andar, aunque esta máscara, aunque los médicos digan que no, pero hay que cubrirse. Desde un inicio pues la empresa nos han dado el alcohol gel para lavarnos las manos. Nos han dado las medidas desde donde nos vamos a lavar, de las manos hasta el sobrehombro, guantes, mascarilla. Yo soy madre soltera, no tengo pues la ayuda de sus padres y la verdad es que solo yo trabajo para mis hijos. Uno tiene 7, la niña tiene 5 y la bebé que tiene 1 año y medio. Les lavo las manos, no dejo de que tengan contacto con la gente, le echo gel, alcohol gel, para que no todo lo que ellos absorban en sus manitos no se las metan a la boca. Algunos se encomiendan a Dios para evitar la epidemia y otros aún confían en que el gobierno puede evitar la propagación del virus. Yo no, realmente yo no, yo confío en Dios, pero aún así como yo tengo problemas virales, yo me aseguro mi vida también. Primero es la protección del Señor, que tenemos que clamarle a Él, buscar de Él, es lo primordial, porque venga el coronavirus, venga todas las pestes que han venido, pues gracias al Señor yo le digo, Señor, inmunícenme, a mí no me ha dado el dengue, el chikungunya y todo lo que ha venido aquí a Nicaragua. Para mí el gobierno está tomando todas las medidas, 100% todas las medidas necesarias para cualquier ataque de ese virus. El comandante y la compañera Rosario hablan y su comunicado sale en todos los medios independientes y en todos los medios que existen aquí en Nicaragua. Ante el dilema de proteger su salud o la economía, la mayoría teme que una medida de cuarentena afectaría la economía de su familia. Sí, porque nosotros trasladamos a la gente tal vez de la parada a la zona franca, que están aquí. Entonces, si cerrarían la zona franca, no tendríamos ingresos nosotros a quien trasladar.
Si cerraran empresas afuera, no trasladábamos gente del barrio para afuera, porque ya no irían a trabajar. Y si por lo menos en casa nos quedamos las personas que trabajamos, ¿cómo vamos a hacer? No hay salario. No trabajamos, no hay salario. No hay comida. Y es lo más principal, la comida. Entonces, quién sabe, no creo que podamos aguantar tanto tiempo. Desde ahorita estamos sintiendo la economía, incluso porque muchos clientes ya lo han corrido del trabajo. Entonces me ha afectado un poco, pero Dios no me ha abandonado hasta hoy. Pero si ya cierran todo completamente, no sé, creo que se me subiría la presión, no sé. Esa es la expectativa que tiene la población sobre las medidas de prevención del coronavirus. Continuamos con los doctores Leonel Argüello, epidemiólogo, y Miguel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, el CIES de la UNAM Managua. Les preguntamos sobre la emergencia no declarada que ya existe en el país y esto fue lo que respondieron. Leonel, Miguel, gracias por estar en este programa. El coronavirus está en más de 160 países del mundo, incluyendo nuestros vecinos Costa Rica y Honduras. Hay más de 200.000 afectados y ha causado 8.000 muertos. ¿Cuál es el ritmo de propagación de la epidemia, la tasa de infección, si no se toman medidas rigurosas de prevención? Si no haces absolutamente nada, va de un caso a tres, de tres vas multiplicando por tres siempre. 9, 9, 27, 27, es exponencial o es crecimiento geométrico. Pero también depende de la cantidad de contacto. Por ejemplo, Corea del Sur, habían 31 pacientes los primeritos. De esos 31 pacientes, uno nada más que tuvo un contacto. Pero hubieron dos o tres que tuvieron 400 contactos. Y hubo una señora, que dio la señora Estrella, que tuvo 1.640 contactos, de los cuales el 13% se enfermó. Y aprovecho para agradecerle a los hermanos de Costa Rica y El Salvador porque nos están y de Honduras porque nos están protegiendo al haber cerrado su frontera. Es decir, si un país no hace nada, si una sociedad simplemente continúa la normalidad, la tasa de propagación alcanzaría un porcentaje alto de la población. Va a depender siempre de la tasa de contagio de la que habla de un caso cero, ¿verdad? Va a depender de ese caso cero y del número de contactos que tenga, que como decía Leonel, es exponencial. En este caso, hay que estar detrás de ese caso cero, hay que estar detrás después de los siguientes contactos, que es lo que han hecho los países que han tenido éxito en la contención, pruebas masivas, un screening poblacional para poder identificar quién, aunque parezca que no está enfermo, al haber tenido contacto, es un portador sano que puede también contagiar a otros. La tasa de mortalidad, ¿hay un parámetro estándar o depende de las acciones de prevención que tomen las sociedades y los países? La prevención es lo más importante porque vas a disminuir. Si hay menos casos, hay menos complicaciones y hay menos muertos. Es directamente proporcional. Si nosotros multiplicamos lo que te decía, 1 por 3, lo mínimo te va a salir como 177.000 casos para Nicaragua, hasta 500.000 de casos puedes llegar a tener si no haces absolutamente nada. Pero como esto depende del individuo, que nos lavemos las manos, entonces sí lo puedes controlar. La tasa de mortalidad depende de la edad. En general es 2% en China, pero en Italia es 6%. Y si ya vas por grupos de edades, entonces de cada 100 personas que están complicadas, puede morirse un niño, 12 personas entre 60 y 80 años y 18 personas de 80 años para adelante. Las proyecciones que aparecen en el protocolo oficial del Ministerio de Salud, en las que dicen que en 6 meses en Nicaragua podría haber 32.500 infectados y 813 muertos. ¿Son realistas, son conservadoras, son alarmistas? Hay modelos matemáticos para precisamente llegar a esas conclusiones. Estos modelos matemáticos, teniendo en cuenta el comportamiento exponencial del contagio y también otras características de las cuales habría que empezar por esos grupos de edad, el nivel de preparación que hay en lo que a prevención se refiere, por ejemplo, qué modelo de salud es el que está prevaleciendo en un país. Hay países que son eminentemente clínicos, son eminentemente de atención sanitaria por personal de salud, y hay otros que tienen una cultura, una historia. Aquí, por ejemplo, en Nicaragua tenemos un modelo que ha aprovechado la cultura de prevención que se ha tenido. Aunque sí hemos tenido problemas, y aquí yo quiero mencionar de que aunque tenemos esta amenaza
no salimos todavía de la gripe estacional o de la influenza estacional, que ustedes mismos han cubierto con alta mortalidad por neumonía, las complicaciones. Siempre en los grupos de edad menores de 5 y mayores de 65. Regresando a esto, creo que ese modelo está realizado con las modelizaciones matemáticas que ha presentado la OMS. Claro, va a depender mucho. Ese modelo para mí está hecho de que se dé un brote y no sea controlado, porque me parece bastante alto. Vos hablabas hace un momento de 70 mil. 177 mil hasta medio billón. Y el MinSA está hablando de 32 mil infectados. Quiere decir que el MinSA está suponiendo que esa es una epidemia bajo control. Yo lo que creo es que la manera como lo estimaron, primero, si voy un poquito para atrás, primero es correcto tener un cálculo de cualquier número, porque eso te permite prepararte, ¿verdad? O sea, no importa que es 30 mil o que van a necesitar 800, porque eso te permite decir cuánto es lo que vas a necesitar. Hay cifras internacionales que te dicen el 86% de los pacientes van a tener gripe leve o moderada, que no necesita ir a ninguna unidad de salud. El 16% restante se va a complicar. De ese 16% restante, un 5% va a necesitar cuidados intensivos. Y de ese mismo 16%, un 2.5% va a necesitar ventiladores, que ni el mismo Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos tiene ahorita 100.000 respiradores o máquinas que te ayudan a respirar y necesitaría el triple, pero ya, para hoy. Mira, entonces no tiene esa capacidad, por eso insisto en lo que es la prevención. Entonces, el estimado, si es bajo, es alto, eso, pues solo ellos lo saben. Pero la verdad es que aquí, si nos vamos a ese 2.5%, estás hablando con este país y te digo, no lo sé, voy a hacer un número estimado de olfato y de experiencia. Aquí yo no creo que andemos, aquí se ve que hay menos de 150 ventiladores, aquí un hospital lo más que podrá tener son 6 ventiladores y no tenemos, digamos, suficientes equipos. Obviamente no queremos llegar a eso, y esa es la lógica de contención de la epidemia, ¿verdad? Este es como un río que te está inundando, ponerle una presa, pues, para que el agua no caiga de una sola vez y que no te haga estallar tu sistema de salud. Las medidas que ha recomendado la OMS, las que se están aplicando en la mayoría de los países, incluyendo a nuestros vecinos, están enfocadas en cierres de fronteras, cuarentenas y eso que ahora llaman distanciamiento social y hasta un toque de queda, como se está aplicando en Honduras. Sin embargo, Nicaragua no ha aplicado ninguna de esas medidas, doctor. Nicaragua más bien está promoviendo aglomeraciones desde el gobierno, concentraciones políticas, ferias, el Plan Playa. Es decir, pareciera que no hay, por lo menos, conciencia de la gravedad de esta amenaza. Hablamos de distanciamiento físico más que social, porque el contacto social se tiene de diferentes maneras. Hablando de lo que son las medidas en Nicaragua, ya Leonel adelantaba que o lo que es las medidas que se han tomado en los otros países. Yo decía que estamos como aquel vecino que solo construyó una pared porque tenía el vecino de al lado que hizo la propia, el otro y el de atrás. Nos toca poner algo adelante para lo que es la seguridad. Pero pasando a lo que es las medidas, yo lo que he visto, por lo menos en lo que son los mensajes oficiales y lo que se está diciendo en lo que son las redes de profesionales, es que hay un nivel de preparación. Ahora, lo que tal vez no se ha querido hacer es pasar a crear pánico. Estoy queriendo pensar, ¿verdad?, positivamente, no crear pánico, pero sí una de las medidas fundamentales es ese distanciamiento físico. Por ejemplo, en una conferencia de prensa lo que hacen es sentar los periodistas, no sé si lo has visto, ¿verdad?, que ponen asiento de por medio y adelante nadie y atrás nadie. A ver, distanciamiento físico es lo mejor que podemos hacer. Distanciamiento físico lo puedes tener en misa, en el culto. Obliga a una actitud que va más allá de solamente aislarte. Cuarentena es un término que ha adquirido una connotación bastante antigua, diría yo, lo que eran las antiguas cuarentenas. Incluso se hacen cuarentenas por zoonosis, por episodios en los animales, etc. Aquí lo que hay que ver es de qué manera se va a educar a la gente, a nuestro pueblo, a nosotros mismos. Por ejemplo, el hecho mismo de cómo te vas a saludar, ese es parte del distanciamiento físico, pero no voy a dejar de saludarte por eso. ¿Cómo se va a introducir esa cultura de prevención? Si repito, si desde las más altas autoridades del gobierno, el sábado pasado se convocó a una
movilización masiva y además con fines políticos. Ahí estaban los equipos del Ministerio de Salud, las camionetas, los camiones, desfilando en un carnaval. Y se está promoviendo el Plan Playa y se jacta el gobierno de que van a desarrollar X número de ferias, de actividades de diferente tipo. Es decir, no entiendo cómo desde el gobierno se puede crear una cultura de prevención si se está haciendo lo contrario. Voy a tratar de ser lo más en El Salvador, por ejemplo, han tenido que ir a las playas, porque la gente, a pesar de la prohibición, se fueron a las playas. En Argentina se están yendo a las playas y les están diciendo devuélvanse. En España también hubo algún fenómeno así. ¿Qué quiero decir con esto? Si va a haber algún tipo de movimiento en el cual no puedes tener la capacidad de detenerlo, por lo menos tratar de influenciar en esto. Quiero ir a otro ejemplo de esta época. Las procesiones, va a haber procesiones, ya dijo la conferencia episcopal, tomó cuidado de su gente, de su grey, y ya pasó sus indicaciones. En este caso yo creo que ya es tiempo pues de ir pasando algunas indicaciones de este tipo, porque lo que se ha hecho es dejar de que la inercia de las actividades programadas continúe, porque también hay, me imagino, compromisos que cumplir y todo, pero ya hay que ir poniendo en la nota de prevención en todo esto, porque si se hace de esa manera, estaríamos incumpliendo lo que la misma OMS está recomendando a todos los países: distanciamiento físico y evitar aglutinaciones de población. ¿Qué dice la OPS, por ejemplo, que es la Organización Regional de la Salud, como parte de la OMS, frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua? Hay una lista de acciones en las cuales el gobierno de Nicaragua no está cumpliendo con la mayoría, a diferencia del resto de los gobiernos de Centroamérica, pero pareciera que hay o una complacencia o una tolerancia de la OPS frente a lo que está ocurriendo. Sí, la OPS es una organización subordinada a los gobiernos, ¿verdad? No te va a dar una cosa diferente. Yo esperaría, por ejemplo, que la Organización Panamericana de la Salud, no solo de Nicaragua, de todos los países, y estoy seguro que lo están haciendo en otros países, busca al sector privado, busca a la sociedad civil, busca a las ONG, busca a todo el mundo, porque una epidemia se combate con la participación de todos y todas. Yo confío enormemente en la capacidad que tiene el ciudadano y la ciudadana nicaragüense, la capacidad que tenemos como población. Yo lo que he estado notando es que hay una automovilización, si querés, de la propia gente. O sea, yo miro que la empresa privada hace un esfuerzo importante. Fíjate que el otro día me decían, yo a todos los mayores de 60 años les voy a mantener sus salarios, les dije que se fueran a su casa. Entonces, eso está bien, pues muy bonita esa medida, pero no es la medida correcta. Porque lo está mandando a su casa, que ya se contamine. Téngalo ahí en el trabajo, explíquelo, capacítelo. Esa es una cosa. Me encontré el otro día a un CPF y a usted le han hablado. Sí, a mi patrona me dijo tal cosa. Me encontré un machetero y me dice, a mí mi patrona me dijo tal y tal cosa. Me dice, y le dijo que se lavara las manos. Sí, ya estamos jodidos porque no nos podemos saludar las manos. O sea, lo que te quiero decir es que cada individuo está moviendo. El otro día me llamaron de un restaurante para que fuera a dar una charla. Mira, la gente está preocupada y está actuando, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. Y en relación a creer que causas pánico, no. O sea, esto no es nuevo. La epidemia, nosotros hemos tenido epidemia desde hace años. Y el pánico se reduce básicamente con tres cosas. Con que vos le digas a la gente cómo se transmite la enfermedad, que vos le digas a la gente cómo se previene y que botes todos los mitos y todas las falsas noticias. Y te voy a poner un ejemplo mío personal. En el tiempo del SIDA, cuando se hizo el primer caso que hubo en este país, un militar, y lo tenía en el hospital militar y luego lo pasaron al hospital alemán nicaragüense. Cuando yo llego, mira, a verlo, están todos los médicos, los alemanes, están con escafandras, tapados, así como parecía que estaban en la luna. Yo entro al cuarto y me siento en la cama del paciente y quedaron horrorizados. Me dice, doctor, ¿se va a contaminar? Me dice, ¿por qué? Si no voy a tener relaciones sexuales con él. Mira, con esto lo que te quiero decir es que si vos sabes cuáles son los mecanismos de prevención, mira, vos puedes perfectamente controlarlo. Si yo tengo que estar a una brazada y media, más de un metro de Miguel, ahorita entre Miguel y yo nos podemos estar contaminando. Entonces yo no sé si Miguel tiene el coronavirus o no. Mira, o yo no sé si él tiene otra gripe o no. Y entonces lo ideal sería que estuviéramos a brazo y medio, a más de un metro de distancia entre los dos. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Ahorita, ¿por qué estamos en peligro? Porque al yo respirar y saco aire, yo le estoy enviando mis virus y a lo mejor él me está enviando los virus también. Y ese es el objetivo de mantener la distancia, ¿verdad? ¿Se conoce cuántas pruebas se han hecho? Ustedes como profesionales, ¿hay acceso a esa información? Uno ve al presidente de El Salvador que dice, hemos hecho el día de hoy 35 pruebas y resultaron negativas, y todos los gobiernos están hablando de eso, pero en Nicaragua pareciera que ninguna persona ha sido
sometida a pasado por una prueba. Y alguna gente dice que han entrado a los hospitales y lo registran como que tienen síntomas de neumonía, que no los quieren registrar como que van a hacerse una prueba sobre el coronavirus. La prueba es la que hace la diferencia entre el sospechoso y el caso, ¿verdad? Y de momento que el ministerio haya reportado, no sabemos ni siquiera si existe en Nicaragua la prueba. Yo por lo menos creo que hay la capacidad porque existen los laboratorios, las universidades lo tienen, el Ministerio de Salud lo tiene, que es la biología molecular, las pruebas PRS, no para PRC, para hacer la prueba. Pero aún así conocemos que desde la experiencia china, desde la experiencia de todos, que en los casos más los que sí llegan a enfermarse, no es suficiente solamente la prueba, sino que la sensibilidad y la especificidad es baja, es decir, te puede dar falsos negativos. ¿Cómo hicieron ellos para no dejar ir a nadie con imagenología, con radiografía, con tomografía axial? Es decir, es tan complejo que requiere de toda una lógica en el abordaje, ¿verdad? No va a ser solamente una prueba. Pero, ante tu pregunta, yo desconozco, yo he recibido mensajes de mis colegas, de mis antiguos estudiantes de otros países que preguntan dónde se puede comprar la prueba, porque tampoco recordar que en los países donde se produce está la demanda, que lo primero que hacen los gobiernos es prohibir la exportación. Aquí solo se hace en el Conchita Palacio. En el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia ahí lo hacen, el examen es el único a nivel central del Ministerio de Salud. Tarda aproximadamente entre 3 y 4 horas dar el resultado. Obviamente me imagino que tendrán herméticamente cerrado ahí para que, en relación a la información. Cuando hablaba yo del pánico, esta es otra cosa. Cuando decía el tercer es mantener una comunicación constante. Si vos decís, como gobierno, hemos investigado 40 sospechosos, ¿verdad? Y no encontramos ninguno y seguimos en cero, pues la gente se relaja. ¿Cuál es la lógica de ocultar información? Porque sí se conoce que se han hecho pruebas. Absolutamente ninguna, porque no, o sea, eso no previene el temor que tiene la población. ¿Qué capacidad tiene el sistema de hacer un número de pruebas simultáneamente? Es decir, el día de mañana se presentan 10, 20, 40, 50 solicitudes simultáneamente. ¿Tiene capacidad el sistema de admitirla? Una de las recomendaciones es que tenga esa capacidad, pero ahorita yo no te puedo decir si efectivamente esa capacidad existe. Me imagino que existe la capacidad de tomar la muestra y enviarla a Managua, pero por ejemplo, si en Jinotega tenés un caso sospechoso, tendrás que enviar esa muestra a Managua. Bueno, tenés la gasolina, tenés el transporte para enviarla inmediatamente. Tú pues sabes que toda esa parte de logística debería alguien andar buscando eso. Viene a Managua, aquí lo procesan. Una vez que lo procesan, el resultado lo mandan directamente al hospital de Jinotega, por ejemplo, o este resultado lo mandan a las autoridades políticas. O sea, ¿con qué rapidez regresa? Entonces, a efectos prácticos, mira, el caso, sea sospechoso o sea positivo, o no sea coronavirus, pero es gripe, las medidas de prevención son absolutamente las mismas. Por eso decimos nosotros, no nos saludemos así, porque uno se toca con el dorso de la mano y con la palma de la mano. Saludémonos con el codo, con lo que ustedes quieran, la cadera, hagamos una sonrisa pues para saludar, pero hay que mantener ese distanciamiento social porque nuestras manos salvan vidas. O sea, tenemos cualquier nicaragüense, sin necesidad de ser médico ni médica, puede salvar la vida siguiendo las orientaciones de lavarse con agua y jabón. Ustedes decían al inicio lo que se está haciendo en Costa Rica y en Honduras, es favorable para Nicaragua, te da una protección, pero vos decías, hay otras cosas que se podrían hacer dentro del país. ¿Qué se puede hacer en materia de prevención desde el sector público y también desde lo que está haciendo la sociedad civil? Desde el sector público, lo que es la organización, lo que es la disposición, porque eso tendría que hacerse ya por otro nivel, ¿verdad? Lo que han hecho estos países es pasárselo a los sistemas nacionales de prevención de desastres. Chile acaba de decretar, ¿verdad?, el estado de catástrofe. A ver, no es que ocurra una catástrofe, sino que es el mecanismo legal para, como cuando aquí se decretó la alerta roja por el dengue, ¿verdad? Es decir, vos le pasás todas las atribuciones al SINAPRED, que se las devuelve el MINSA para rectorear, ¿verdad? Hay diferentes, la ley de prevención y mitigación de desastres es la que prevalece, o sus equivalentes en los demás países. ¿Por qué? Porque hay que dar un marco legal que permita destinar recursos, que permita dar orientaciones a la población e imponer un marco de ley que prevenga pues lo que son las acciones innecesarias. Pero quiero recordar aquí con respecto a las pruebas y a todo el manejo, porque no es solamente
El suministro es si tenés o no tenés a la gente preparada. Hay que recordar que aquí ya vivimos, como mencionaba Leonel anteriormente, la epidemia del H1N1, hemos tenido otras epidemias, vivimos con el dengue. Centroamérica está inundada de dengue en este momento. Es decir, cuando dicen el coronavirus, a mí lo que me preocupa es que nos olvidamos de todos los demás problemas que tenemos y que están matando gente. También, vos no sabes, por ejemplo, por la clínica, cuando agarras un caso de esto, bien, como es una tos seca y tal, pudiera, y si no tiene tos, pero está con la calentura, es dengue, es influenza, es coronavirus, y lo único que te hace la diferencia es la prueba. Pero para todos ellos, el secreto aquí, y que lo hemos tratado con mucha negligencia, es la prevención. Aquí todo el mundo está haciendo un esfuerzo, hay bastante información que por las redes está circulando, y eso está bien. Cuando llegue el momento, se tiene que declarar lo que la OMS ya tiene bien claro, las cinco estrategias hay que implementar. Hay países que no están esperando que llegue el momento, no están esperando que haya 1 o 10 casos positivos y están tomando acciones. La pregunta es, ¿quién lidera hoy en Nicaragua el esfuerzo de la prevención? Vos hablabas de acciones de la sociedad civil, son autoconvocadas. ¿Quién lidera en la parte pública? No hay, en la prevención vos no ves un liderazgo, digamos, al menos público. Y la realidad es la realidad, o sea, por mucho que vos querrás cambiar la realidad tarde o temprano te ubica. O sea, nosotros no cerramos fronteras, pero los países no cerraron las fronteras terrestres. Va a seguir movilizándose, ¿verdad? No hay que preocuparse, la comida, el negocio, todas las cosas, eso va a seguir pasando. Con los atrasos que siempre ocurre, digamos, con este problema que tenemos crónico ya en Centroamérica, ¿verdad? Que deberían pasar los camiones de una sola vez y no que hay kilómetros de camiones esperando, lo cual incrementa el precio. No hay ningún problema con las mercancías, agarrarlas, tocarlas y nada más te lavas las manos con agua y jabón. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues si ya tenemos el cierre de fronteras terrestres, nos queda entonces la frontera aérea. Tengo entendido que se han reducido más los viajes, creo que ahorita hay una línea que está viajando nada más Panamá, Estados Unidos, tarde o temprano lo van a cerrar y luego entonces quedaría nada más la frontera marítima con los cruceros, pues, que vienen a nuestro país, que también todas estas empresas, ¿me entiendes?, tarde o temprano van a dejar de venir porque saben que sería una irresponsabilidad estar moviendo en crucero a gente en este momento en que todo el mundo está en función de tratar de que la gente se quede en su casa y que todo el mundo cerrara escuelas y hacer una serie de cosas. Pero volvemos al tema del distanciamiento físico. Así es. Evitar aglomeraciones, grandes empresas, grandes colegios, universidades. Cada quien está tomando sus medidas, estableciendo teletrabajo, teleclases, pero en las zonas francas hay decenas de miles de personas que todos los días ingresan a trabajar y la gente está preocupada en el sentido de mantener la actividad económica porque no hay conciencia tampoco de que exista un liderazgo que establezca y decir vamos a hacer una suspensión de actividades por X número de tiempo como lo están tomando otros países. Es importante señalar de que me llamó la atención de que Recursos Humanos está tomando ese rol que decís en las diferentes empresas. Es decir, están queriendo hacer algo ya, y eso en lo que es el sector privado, sea este del sector maquila o el sector, ¿verdad? Sí falta de que ya asumamos una responsabilidad como país y como conductor de este país, que es el gobierno, para que se empiece a hacer esto un poquito más serio. ¿En qué sentido? En que a pesar de que ya se tiene, a pesar de que es las mismas medidas de prevención que en otras enfermedades, hay que pasar ya a lo específico. Digamos que el nivel de prevención, recuerdo aquellos famosos niveles de nivel, que ahorita es un nivel general, pero hay que pasar ya al específico porque nos está dando pruebas el hecho de que tenemos vecinos que ya están con casos. Los vuelos aéreos, entiendo que con todas las aerolíneas norteamericanas ya no están viniendo. Yo tengo la situación con los profesores que tienen que retirarse y tenemos que buscar la salida, y solo Copa creo que es que está saliendo. Mientras tanto, el tiempo corre. La pregunta es, ya es demasiado tarde.
para establecer medidas preventivas, es decir, ya podrían estarse generando, incubando el virus, propagándose, y ni siquiera existe una alerta nacional. La prevención siempre es importante tomarla en el momento oportuno, pero la prevención nunca se acaba. Si mañana dicen que hay un caso, que hay 10, que hay 20, que hay 50, es las mismas medidas de prevención, más bien tenés que ser más exigente con ellas. Yo le decía, por ejemplo, en las empresas, ya orientamos que se laven las manos. No, usted se pone al frente y revise que se laven las manos en frente suya. Si no, no lo deje entrar a la empresa, ¿verdad? A esos niveles uno tiene que estar aquí porque esto es serio. Y el empresario quiere proteger a sus trabajadores, ¿verdad? Por otro lado, la población también está, hay muchísima necesidad de información, ¿verdad? La gente está desesperada porque la gente se quiere proteger. Mira, solo el hecho de que han comprado mascarillas que no sirven para proteger a las personas, solo ahí te demuestra de que hay preocupación por la gente, que se haya acabado el alcohol gel. La gente está diciendo, o sea, la gente está tratando de protegerse con lo que la gente cree. Entonces es necesario darle la información adecuada, porque ese es el arma fundamental. Los mercados, los supermercados, las farmacias son el mejor indicador de que ya hay un movimiento que empezó a prevenir. La información ha circulado suficientemente. Es cuestión de que esto se organice, como decíamos anteriormente, asumiendo de que nuestra mejor oportunidad es asumir la prevención como una orientación nacional, pues, y no solamente como iniciativas individuales, iniciativas institucionales, privadas o de índole meramente comunitaria o familiar. Pero ya la respuesta nacional está en acción. ¿Cómo se interpreta el silencio oficial, la falta de liderazgo? Es una decisión política. Es totalmente política. Yo creo que hay gente en el Ministerio de Salud que técnicamente sabe, ¿verdad? Pero vos le decís al político, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y el político es el que decide. Y obviamente vos tenés que educar con el ejemplo. No puedes decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Porque eso es muy negativo. Y la gente necesita a alguien que lo esté dirigiendo, ¿verdad? Pues todos necesitamos seguir una misma línea. Y aquí la ley dice claro que el Ministerio de Salud es el rector de la salud de este país. Entonces yo siempre recomiendo, cuando digo todas las cosas que yo recomiendo de manera personal, de cosas científico-técnicas, digo, hay que seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque aquí no es quitarle ni mérito ni desprestigiar al Ministerio de Salud. No, lo que queremos es que el Ministerio de Salud realmente se ponga al frente. Y ahora vamos a analizar el impacto de las sanciones internacionales contra la dictadura Ortega Murillo por las violaciones a los derechos humanos y las expectativas de justicia de los familiares de las víctimas de la represión. Nos comunicamos vía Skype con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, el año pasado Human Rights Watch recomendó la aplicación de sanciones contra varios altos oficiales de la policía de Nicaragua involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. El pasado 5 de marzo, el Departamento del Tesoro sancionó a tres de ellos, al jefe de los antimotines, al encargado de la cárcel del Chipote y al jefe de tránsito y patrullas de Managua, pero además sancionó a la policía como institución del Estado. ¿Cuál es el impacto de esta sanción? Tiene un gran impacto. La sanción tanto a estos jerarcas de la policía responsables por violaciones a derechos humanos, como también, obviamente, la sanción a la policía como tal, como institución, al congelarle sus bienes y, en el fondo, tratarlos como una entidad paria, como una mafia, como una organización, yo diría, propia o típica del crimen organizado que comete gravísimas violaciones a los derechos fundamentales con total impunidad. Nosotros le solicitamos a los Estados Unidos que aplicara sanciones de esta naturaleza al jefe del Chipote, Pérez Olivas, uno de los jerarcas más brutales de la policía de Nicaragua, que es el responsable por hechos atroces que se han cometido contra personas inocentes, contra disidentes políticos, que incluyen torturas, tratos crueles, inhumanos y todo tipo de atrocidades con plena impunidad. También solicitamos sanciones contra el jefe de las operaciones especiales de la policía, Justo Pastor Urbina. Lo incluimos en nuestra lista porque contábamos con evidencia sólida, creíble, que lo vinculaban a gravísimas violaciones. Y tenemos que, la verdad, celebrar
el que los Estados Unidos hayan decidido identificar a lo menos a estos dos personajes siniestros, como también a otros en la policía de Nicaragua, como responsables de graves abusos. Por cierto, todo esto no es justicia. Esta es una manera de identificarnos y dejar muy claro la responsabilidad de esta gente en violaciones a derechos humanos. Pero eventualmente tendrán que responder ante un tribunal de justicia por estos hechos atroces, en Nicaragua o fuera de Nicaragua. Ahora, de acuerdo a la ley, en Nicaragua el presidente de la República es el jefe supremo de la policía. Al sancionarse a la policía como institución, ¿hay un mensaje político para el presidente Ortega? Yo creo que sí. El mensaje que está inmerso, que está, digamos, incluido en este tipo de sanciones específicamente hacia la policía, va directamente dirigido al propio Ortega, porque él es la máxima autoridad de una entidad que es la principal herramienta de represión, junto a unos ampones armados que le obedecen a Ortega, que son hordas de delincuentes que también colaboran con la policía, que tienen licencia para impunemente atacar o hasta matar a aquellos que considera el régimen que son son personas peligrosas para el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. ¿Cuál es el propósito último de esta clase de sanciones? ¿Es presionar a Ortega para que suspenda la represión, levante el estado policial o abrir expedientes a violadores de derechos humanos para esa eventual justicia que mencionaba? El propósito es múltiple. Primero, mostrarle al régimen dictatorial que sus abusos no son tolerados por la comunidad internacional y hay plena claridad respecto de los responsables directos por estos hechos. Al mismo tiempo, esto permite que se envíe un mensaje claro, tanto a estos violadores a derechos humanos como a futuras autoridades que podrían también caer en estos listados. La idea es disuadir a otros jerarcas de la policía de cometer los mismos delitos porque sufrirían el mismo tratamiento. Y por cierto, por supuesto, es mostrar un apoyo, una solidaridad internacional frente a las cientos de víctimas que han sufrido gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales en Nicaragua. Sin embargo, en Venezuela, por ejemplo, se han aplicado este tipo de sanciones contra el ejército, contra la policía y otras que afectan el poder económico de la dictadura, y Maduro sigue en el poder. ¿Cuál es la efectividad de este tipo de sanciones internacionales? Yo creo que esas sanciones son muy efectivas, al punto que cada vez que Maduro entra en algún proceso de negociaciones, lo primero que hace es solicitar que le levanten las sanciones a él y a sus cómplices, al régimen de Venezuela. Se los solicita reiteradamente tanto a Europa, a Canadá, a los Estados Unidos. Le importan realmente mucho porque en general estamos hablando de corruptos y de gente involucrada en todo tipo de crímenes que resienten que sus bienes hayan sido congelados tanto en Europa como en los Estados Unidos y al mismo tiempo lamentan no poder viajar ellos e incluso algunos de sus familiares directos cuando están involucrados en este tipo de crimen y están incluidos en estas listas. Yo sí creo que las sanciones son importantes y además me gustaría añadir que la situación de Venezuela no es la misma que Nicaragua. Venezuela tiene una posición de punto de vista geopolíticos y de recursos naturales muy distinta de la situación de Nicaragua. Nicaragua, la dictadura de Nicaragua debería ser mucho más, yo diría, sensible a este tipo de sanciones por parte de la comunidad internacional por el grado de dependencia que tiene de la cooperación internacional, tanto a nivel de Centroamérica como con Europa y los Estados Unidos. Hay dos incógnitas pendientes del entorno internacional en relación a Nicaragua. Una es si la Unión Europea aplicará también sanciones al régimen de Ortega después de que han aprobado
un marco legal para esto. Y la otra es si la OEA podrá reunir los votos para aplicar sanciones en el marco de violaciones a la Carta Democrática. ¿Consideras que estas dos acciones pueden ser viables? Yo creo que es viable que en Europa se apliquen, se intensifiquen las sanciones individuales contra el régimen de Ortega. Yo creo que eso ya está muy adelantado. No hay mayor simpatía en Europa por la dictadura de Ortega. Y no hay mayores dudas que Ortega representa una dictadura brutal que ha cometido gravísimas violaciones a los derechos fundamentales y que no colabora en absoluto con la comunidad internacional para la investigación de este tipo de crímenes cometidas por el régimen. De tal modo que no veo, yo he estado por Europa recientemente, mayor interés en proteger a una dictadura del calibre de Ortega, donde no se ve mayores oportunidades o salidas sin que haya una fuerte presión internacional. En cuanto a la Carta Democrática, es siempre una opción válida, siempre está sobre la mesa. Desde luego no hay progresos en Nicaragua en materia de transición democrática. Hay un consenso regional sobre las violaciones que existen y la concentración de poder y el afán de Ortega por perpetuarse en el poder. Así es que no creo que digamos que la OEA esté muy lejos de iniciar un proceso dirigido a aplicar la Carta Democrática a Ortega. Las sanciones contra la policía en Nicaragua también han sido interpretadas como un mensaje hacia el ejército de Nicaragua. ¿Cómo se aprecia desde el exterior, desde la mirada de los derechos humanos, el papel que ha jugado el ejército de Nicaragua en esta crisis, en la que ha sido señalado no de ser un actor directo, pero de complicidad al rehusarse a desarmar, por ejemplo, a los grupos paramilitares que operan fuera de la ley? Creo que en Estados Unidos, por lo menos, y me atrevería a decir también que en Europa, la impresión que existe es que los principales responsables por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son agentes de la policía. De allí la razón por la cual se están sancionando a los jerarcas de la policía de Nicaragua. En el pasado a Francisco Díaz, director de la policía, y otras de sus autoridades máximas. El ejército no es percibido tanto en Washington como en Europa como que tiene un grado de responsabilidad similar al de la policía. Hasta ahora la información que existe es que el ejército se ha mantenido al margen. Hay un par de discursos controversiales del jefe del ejército en presencia de la dictadura, de los representantes, de los máximos representantes de la dictadura nicaragüense. Pero fuera de ese discurso, creo que todavía no existe evidencia que el ejército esté directamente involucrado en violaciones a los derechos humanos. De allí que las sanciones estén concentradas en la policía y la atención mundial también en los líderes de estos grupos parapoliciales que actúan con brutalidad y que son también responsables de gravísimas violaciones, incluyendo ejecuciones de personas. Con la pandemia del coronavirus, el presidente Ortega ha manejado esta crisis con ausencia, con indolencia, al grado de que es uno de los pocos gobernantes del mundo que no solamente no ha declarado una emergencia o una cuarentena, sino que promueve aglomeraciones masivas de personas. Y en Nicaragua existe ya una polémica sobre cuáles son las implicaciones que tiene su actuación en esta crisis. Los abogados penalistas dicen, cuando menos se está incurriendo en homicidio culposo o exposición de personas al peligro, ¿se puede tipificar esta acción o estos delitos desde la óptica de la doctrina de derechos humanos o la justicia penal internacional? Mire, no he examinado el tema, no creo que sea posible tipificar este tipo de conductas en ese ámbito desde el punto de vista del derecho penal internacional. Estamos enfrentados a una situación nueva, como es la propagación de un virus
que requiere obviamente tomar medidas estrictas desde el punto de vista de la salud pública de toda la población, de la población a nivel global, y obviamente que los gobernantes tienen una responsabilidad directa en las medidas que se tomen, la oportunidad de las medidas y la eficacia de los procedimientos para ofrecer asistencia a aquellos que lo requieren porque están contaminados con el virus y evitar futuras contaminaciones. Lo que hemos podido observar, tanto por parte de las declaraciones de la señora Murillo como de Ortega, es una total irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que salta a la vista, que produce obviamente un escándalo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es difícil creer que con lo que se conoce respecto del peligro que representa el coronavirus y la catástrofe que se está originando en Europa y en otras partes del mundo, y también en América Latina y los Estados Unidos, estos gobernantes en Nicaragua tomen el tema con total frivolidad y superficialidad y estimulen, al contrario, a reuniones masivas con todas las consecuencias que ello pueda traer para el contagio de un virus que ha demostrado ser fatal y que es de alto peligro. Es realmente, yo diría, un escándalo a nivel internacional, y yo espero que las autoridades europeas, de los Estados Unidos y de otras partes del mundo pronto se dirijan a la dictadura de Nicaragua y le sancionen también por esta irresponsable actitud frente a un tema tan serio como el que estamos sufriendo a nivel global. Mientras tanto, los crímenes de la represión que se desató en 2018, más de 300 asesinatos, están todos en la impunidad. Y viendo la experiencia de tu país, Chile, de El Salvador, de Guatemala, en que la justicia ha tardado varias décadas, los familiares de las víctimas en Nicaragua se preguntan si algún día habrá justicia, si realmente se podrá identificar y procesar a los perpetradores de estos actos, ya sea en cortes nicaragüenses o internacionales. Carlos, eso es perfectamente posible. No es un sueño, no es una utopía. Lograr justicia por las atrocidades del régimen de Ortega y Murillo es factible y se puede lograr, pero dependerá de la velocidad con que Nicaragua avance hacia un sistema democrático de gobierno. Mientras subsista la dictadura, es imposible soñar en investigaciones judiciales, procesamientos y castigos aquellos que, perteneciendo a la dictadura, han cometido hechos atroces. Porque la responsabilidad acá no recae en unos cuantos policías, en unos mandos medios. Aquí la responsabilidad se eleva precisamente hasta las alturas del gobierno, del régimen dictatorial, incluyendo la señora Murillo y el señor Ortega, que algún día tendrán que responder por estos hechos atroces. La experiencia así lo demuestra, pero para ello es necesario que Nicaragua transite de la dictadura a la democracia. Mientras tanto, ¿qué alternativa tienen los familiares de las víctimas en relación a los casos individuales, en cuanto a poder construir y a documentar y prepararse para cuando llegue el momento de la justicia? La clave y la experiencia histórica demuestra que aquí lo fundamental es continuar documentando casos. Tú lo decías en la pregunta, hay que documentar esos casos, hay que tener unos registros lo más fidedignos posibles de lo ocurrido, de los hechos, de los testigos, de los lugares, de las condiciones en que se produjeron esos crímenes. Esta causa se construye sobre la base de esa documentación, de esos registros. Y tarde o temprano, esos registros, como los fueron muy importantes frente a la dictadura de Pinochet o la dictadura de Videla y la Junta Militar en la Argentina, o la dictadura de Fujimori en Perú, el registro y la documentación es esencial
para poder luego iniciar estas investigaciones y castigar a los responsables. Eso es lo que dice José Miguel Vivanco, director de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch para las Américas. Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, esperando se estén cuidando todo lo que la dictadura no quiere que se cuiden. ¿Por qué Ortega y Murillo no se han preocupado por tomar todas las medidas posibles para evitar una desgracia en Nicaragua por el coronavirus? No hay una sola razón, hay varias. O por lo menos varias que dentro del psicópata cerebro de la dictadura podrían tener validez. Acá algunas ya bastante compartidas por ahí. El virus afecta especialmente a las personas mayores. El INSS está quebrado. Si los jóvenes se pegan en la calle, llevan el virus a sus casas y terminan contagiando a los adultos mayores, son pensiones por las que la dictadura ya no tendrá que preocuparse. La economía en Nicaragua está en alas de cucaracha. Y no por el coronavirus, sino por culpa de los asesinos del Carmen. Todos los gobiernos del mundo saldrán afectados con esta crisis, pero sobrevivirán. El de Nicaragua pudiera que no. Por eso, la dictadura prefiere no tomar las medidas que debería para seguir exprimiendo los pocos dólares que pueda rascarle a los turistas y en impuestos a los negocios y trabajadores a los que obliga a exponerse. El virus también es la excusa perfecta para pedir plata en el extranjero, especialmente cuando por ser criminales de lesa humanidad nadie les quiere dar ni el saludo. Les vale que el pueblo se muera. Ya vimos cómo obligaron a marchar a sus fanáticos, pero ninguno de la familia del Carmen se apareció por ahí. Nos toca una vez más tener claro que solo el pueblo salva al pueblo, mientras afuera la represión y el coronavirus campean, aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo tengan el descaro de decir que ninguno de ellos existe. Nos toca continuar resistiendo y oponiéndonos a quienes quieren exterminarnos. Hagámoslo con ánimo y cuidado. Eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, patrocinada por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en Esta Semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.